Bienvenidos a nuestro programa en blanco y negro aquí en nuestra plataforma YouTube TV, la plataforma, la primera plataforma del suroeste de la Florida. Como ustedes saben, cada, nosotros siempre tenemos eh, en nuestra plataforma un programa que lo hemos convertido ya en muy querido por muchas personas que se llama En Blanco y Negro. Y decimos las cosas tal como cual, lo que está sucediendo, lo que está pasando y todo lo que está aconteciendo en el mundo internacional. Y hoy no podemos eh, dejar pasar un gran eh, acontecimiento eh, muy penoso donde eh, explotó eh, una pipa de gas en nuestra hermosa Habana, en el Hotel Saratoga, en La Habana, frente al Capitolio donde eh, perdieron la vida muchos muchos cubanos ya vamos por casi 42 personas eh, muertas queremos pedirle eh, a esas familias darle nuestro pésame nuestras condolencias nuestro sentido pésame y que estamos con ustedes eh, siempre en oraciones para que los que quedan que no han sido rescatados eh, ojalá que Dios haga un milagro y los puedan encontrar con vida sabemos todo el esfuerzo que están haciendo los rescatistas esos héroes que están ahí luchando tratando de poder llegar a esos lugares que están eh, completamente colapsados para poder encontrar a personas con vida y bueno si eh, eh, lamentable que no lo puedan encontrar con vida, pero que se pueda encontrar el cadáver eh, lo más completamente posible para que la familia le pueda dar una digna sepultura. Eh, es triste, fue lamentable lo que sucedió. Nosotros tenemos un especial de muchas horas que tenemos ahí, de cómo fue el rescate. Eh, tenemos eh, imágenes inéditas de adentro de los perros tratando de llegar a, a los lugares para poder eh, encontrar personas para poder encontrar vida y en nuestro programa en nuestra segunda parte pondremos pa, eh, parte de ese video que dura como como cuatro horas eh, acerca de cómo fue todo el, el rescate, y cómo ha sido todo la, 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 el movimiento de, de las autoridades de Cuba para poder eh, rescatar a esas personas, a esos seres que se quedaron atrapados en ese hotel Saratoga en La Habana. Ahora, yo no he visto a nadie aquí. A nadie de estos grandes políticos decir cuánto lamento, aunque sea mentira, cuánto lamento lo sucedido, lo ocurrido en el Hotel Saratoga, si el gobierno cubano necesita alguna ayuda o eh, estamos dispuestos a enviar para allá a nuestro equipo de rescate. Nadie. Todo el mundo es callado, como si... Esas personas, esos cubanos que quedaron atrapados, son todos comunistas. Todos los que se quedaron ahí atrapados son comunistas. Porque para todo, para nosotros, si vamos a dar una ayuda, tenemos primero que preguntarle si es comunista o no es comunista. No vamos a preguntarle si es una, una, una vida. Vamos a preguntarle primero, ¿tú eres comunista o tú no eres comunista? Ah, porque si tú no eres comunista, nosotros te ayudamos. Pero si eres comunista, no te puedo ayudar. Aunque es por unas señores, 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 señores. Yo sigo diciendo que nosotros estamos enfermos. Nosotros hemos perdido lo que es la gracia de Dios de ser caritativo con las personas, de poder ayudar a las personas. ¿Qué te importa a ti si es comunista o no es comunista? Lo que te importa a ti es que usted va a brindar una ayuda para rescatar a esas personas que están en ese derrumbe. Oye, es comunista. No, 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 no le mande la brigada para allá de rescate. No, 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 no no se la puede mandar. No, no se la puede mandar. Ni se la vayas a brindar, que el gobierno cubano va a decir que no, pero no han hecho ni es esto, ni es esto para mandarlo. Por ahí salió... Para pararse, sí. Alain, 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 Alain. Oiga, compadre, yo no estoy defendiendo aquí y mi programa no es defender al gobierno cubano. No, ese no es mi programa. Porque yo, si, voy, si fuera a defender al gobierno cubano, entonces no hubiera venido para acá, para los Estados Unidos, buscando la libertad hace 27 años. Pero tú crees. Que vamos a meternos el paquete de lo que pones ahí en tu nota. Esto es una bomba. Y metes una. Y señalas ahí con una, con una. haces una señalización. Como si fuera que habían dinamitado el hotel. Oiga, compadre, usted realmente no sabe lo que es. Lo que es vivir una bomba. Yo. Fui víctima de una bomba en Colombia. Y de verdad te digo que no se lo recomiendo, vayan, eso, eso, eso. Yo de verdad que ni a tu, peor, a tu peor enemigo tú le pudieras desear eso. A tu peor enemigo tú no le puedes desear a tu peor enemigo eso. Porque yo sé lo que es estar en un lugar y que de momento explote una bomba y quedar atrapado dentro de una bomba. Allá en Colombia, cuando yo vivía, le pusieron una bomba a la par, al, al sitio donde yo vivía y eso fue impresionante. Eh, todavía me recuerdo cómo me quedé casi días y días y días con ese sonar en el oído, ese pito que tenía en el oído. Eh, todavía estaba medio traumatizado cuando dormía por las noches. Ustedes realmente, ustedes lo ven como un juego. Ustedes ven eso como una gracia, como un juego. ¡Ah! Una bomba para la dictadura. Una bomba para la dictadura. Oiga, señores, hay personas. Ahí habían personas. Ahí habían niños. Ustedes están jugando con una cosa tan delicada como un accidente que ocurrió por una manguera o por un descuido, por una negligencia. Pero tú salir y decir. Acaban... De poner una bomba... En el hotel de Saratoga... Y pones una... Y señalas... Oiga compadre... Oiga sean más serio ustedes... Sean más serios... Por eso es que ustedes... Por eso es que ustedes... Le dicen todos los nombretes que les dicen... Por eso es que todos los, Por eso es que ustedes... No tienen seriedad ninguna... Ustedes no tienen ninguna credibilidad... Porque ustedes juegan... Con los sentimientos... De nosotros los cubanos... Y entonces... Le da comida... Al enemigo para que diga: Mira lo que dicen, mira, compadre, sé más serio, sé más serio. ¿Qué bomba y qué ocho cuartos? Si fuera una bomba, ¿tú crees que el gobierno cubano estuviera así tan tranquilo como estaban ellos ahí tratando de hacer el, el, el rescate? Oiga, compadre, da que usted no con... Por eso le digo a ustedes: Lo primero, en el programa anterior dije que lo primero que tienen que conocer es al enemigo. Porque si fuera una bomba de esa magnitud, el país se cierra completo. Ustedes no conocen, ustedes de verdad que no conocen cómo opera el gobierno cubano. Porque de verdad que ustedes lo que tienen en la mente es un taco así, mira, es, 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 así, es mosquito lo que ustedes tienen, una mente es mosquito. Ustedes tienen que conocer a su enemigo para entonces poder combatir al enemigo. Y ustedes no lo conocen. Ustedes no lo conocen cómo se mueven ellos. Porque ya me di cuenta de que tú acabas de salir diciendo. A una bomba, nos están escondiendo, esto fue una bomba. Compadre, usted no, usted no conoce el servicio de, de, de inteligencia de, de, de Cuba, no lo conoce, no lo conoce, no lo conoce porque si eso fuera una bomba y ellos fueran determinados que era una bomba, automáticamente el país queda completamente cerrado. Aeropuerto, eh, transportación mercantil la frontera, todo, lo cierran. Completamente por la magnitud que fue, pero ustedes no se percatan eso porque ustedes no saben nada de eso. Como ustedes no han vivido con nadie de esa cúpula, ustedes no saben cómo funciona. Ustedes no saben cómo funciona el país porque ustedes son mentes de mosquito. Ahora ya te voy a soltar porque tú, para qué me voy a pelear contigo porque tú lo que tienes es un mosquito en la cabeza. Entonces, yo no me voy a poner a, a gastar mi tiempo. En Sandese con, contigo, en Sandese, porque tú saliste. Mira, mira si tú tienes Sandese. Mira si tú eres sande tu, tu, tu cabeza es de mosquito. Tomaron Camagüey, tomaron La Habana, tomaron esto. Para, no, no, yo, yo cuando vi esa, eso, yo dije, no, ya tomaron tu to Cuba. Ya, ahora sí, no, ahora sí estamos Cuba libre. Tomar, tomar, tú sabes lo que es tomar, tomar, tomar la capital. Usted. Mira, mira, para que aprenda lo que se llama tomar una capital y tomar un país. Mira lo que está pasando en Ucrania, el trabajo que ha pasado Rusia para poder tomar una capital. ¿Qué cosa es? Como está defendiendo el ejército el país. Cuando pasó lo que pasó el 11 de julio en Cuba. El ejército no estaba afuera, estaba la policía. Son dos cosas diferentes. Ustedes no acaban de entender que no es lo mismo la cadena que el mono. Bueno, yo se lo vengo diciendo, pero ustedes no lo conocen. Porque ustedes bla y bla. Ahí no estaba el ejército. Lo que estaba era la fuerza pública del orden, que es la policía. Ahí no estaba el ejército. Cuando tú hablas de que tomaron y tomaron yo dije, bueno, ¿qué tomaron? Porque a no ser que se haya tres unidades militares se hayan rebelado contra el gobierno y entonces hayan empañado las armas y vamos con plomo. y Ahí sí tomaron ya, ahora sí. Pero bueno, yo te dejo para que tú sigas, porque tú tienes mente de mosquito. Entonces yo, tú no eres liga para, para mi pelea, tú no eres liga. Yo te dejo, a ti yo te dejo. Ahora. Vamos a venir con Rosita. Rosita, Rosita, Rosita. Rosita, para allá, para acá, y para allá, y para acá, y para allá, y el cuento, y el cuento, y el cuento. Coño, Ros, tú eres una mujer que hablas bien bonito y ha llegado a lugares donde realmente eh, yo pienso a veces que tú eres la, 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 la embajadora de la canciller cubana, ¿sabes? A veces te veo en lugares que digo, ¿Y qué hace ahí? Pero bueno, es bueno que nosotros tengamos una canciller representándonos aquí a, al exilio cubano. y bueno, Ese papel lo quieres coger tú, te lo damos. Pero Rosita, Rosita, tú sabes lo que es después de a, a las víctimas, es decir, pésame a las víctimas, perdón, y, y eh, dar, todo, dar todo lo que escribiste ahí, en ese pedazo que pusiste ahí decir, y entonces la dictadura. Hoy. Por eso es que yo digo que ustedes primero tienen que darse cuenta a qué enemigo ustedes se están enfrentando. Pero he dicho 800 veces, pero ustedes no más en caso. Ustedes tienen que saber qué es cómo se mueve y cómo funciona tu enemigo para tu poder desarrollar una estrategia para derrocarlo. Pero es que ustedes no hacen ni una estrategia. Lo de ustedes es salir y meter un papelazón, que la tiranía. ¿Y qué hizo? El gobierno cubano metió una brigada 24 por 24, rescatista, pa, 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 pa. Y el mundo entero está viendo eso. ¿Cómo quedaste tú? A ver, dime, ¿cómo quedaste tú? Ahora yo quiero que tú me digas cómo tú quedaste. Porque si tú le dices a, una, a, a, a un gobierno, dictadura, que no les importa a las personas, que no les importa las seres y están ahí desde el primer día 24-7, caballero, quedamos mal. Quedamos mal, quedamos mal. Tenemos que decir las cosas como son. A veces es duro, pero a veces es mejor. Mirar por otro lado y no meter la sandesa que estás tirando. Dejarla pasar. A veces, para tú poder meter un jonrón, tienes que dejar pasar una bola. Tienes que dejar pasar una bola. Para poder tú meter ese jonronazo. Pero, que te, te fuiste con la primera bola que te lanzaron? La dictadura que deja a la gente desamparada. ¿Qué hicieron ellos? Ahí lo, demostra, lo están demostrando. Entonces, ustedes vuelven a cometer error. Trae error, trae error. Ustedes no aprenden. Ustedes no aprenden. Mira que yo quiero enseñarlo, pero ustedes no aprenden. Estás con el cuento de voy para allá con el avión. Voy para allá con los marines. Voy para allá. No, no, no. Si fuera por ti, tú mandas a la ONU y a todo el mundo para allá. Para allá. Vamos, que voy para allá. Voy para allá. ¡Eh! Hey, voy para allá con la para allá. Voy para allá. ¡Ey, hey, deja deje el cuento el vacilón! Deje cuento y el vacilón, que eso es lo tuyo, cuento y vacilón. Por eso te dije, tú puedes ser la canciller, la canciller del exilio, para nosotros del exilio. Tú, tú vas a ser la canciller. Nosotros vamos a, a preparar. Eh, nosotros vamos a preparar aquí en, una, en, una, en estos días. Vamos a poner nuestra, nuestro gobierno desde el exilio el gobierno de Cuba. Él es el presidente, tú eres la, vice, la, la primera canciller, la ministra de Relaciones Exteriores. Yo voy a hacer ahorita, en estos días, voy a hacer la lista de todas las posiciones de todos ustedes. Yo las voy a poner, ahorita. Ahí tenemos al ministro de Cultura, Alessandro Taola. Yo ahorita lo voy a hacer, yo después voy a poner toda la lista completa de cómo va a ser el ministerio de ustedes. Tremendo ministerio. Lo que tienen en la cabeza es un mosquito, pero tremendo ministerio. Ese va a ser el mejor gobierno que vamos a tener nosotros. Ninguno sabe cuánto es 2 más 2, nadie sabe de política exterior, ninguno sabe de estrategia militar, ninguno sabe de economía, ninguno sabe nada de eso, pero ese es el gobierno que nosotros vamos a crear aquí en el exilio. Lo vamos a crear. Y después los vamos a entrevistar. Y vamos a decirle, a ver, ¿cómo tú podrías hacer este cambio? ¿Y qué tú harías? ¿Y qué estrategia económica? Y ah, 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 ah. y te vas a ver qué te van a decir, ah, yo no sé. Porque ninguno de ustedes está preparado para eso. Ninguno. Ninguno está preparado para eso. Ahora María Espira María Espira María Espira Mari, Mari, Mari. Primero, el globo. Del internet fue un globo. Se fue con Matías Pérez. Voló. Se fue. Adiós, Matías Pérez. Segundo es eh, la intervención. No, primero fue la intervención, después globo. la eh, intervención. Intervención. Tú han pedido intervención. Americana, Ucrania. Oiga, Ucrania. Están, van, 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 van. los rusos. Para ahí no han pedido intervención. País no, intervención para Cuba, para Ucrania no, para Ucrania no. A Ucrania la pueden desbaratar en tres pedazos, que no, he salido, no ha salido nadie a pedir intervención, que los americanos se metan ahí. Nadie. A Cuba sí, para Cuba hay que meterse a intervenirla, a Cuba. A Ucrania no. Después viniste con el globo, de que viene el globo y el globo y el globo y el globo. Y el globo. Ahora que la comisión de la verdad. El problema es, María Elvira, que se dice tantas mentiras. Tantas mentiras en el Internet. Se juega con esos sentimientos de las personas. Que ya todo el mundo está cansado de estar escuchando mentira tras mentira, mentira tras mentira, tras mentira tras mentira. Y no es solo de Cuba. Ustedes piensan que es de Cuba. No, ustedes están acostumbrados, ustedes están equivocados. No, ustedes están muy equivocados, ustedes están equivocados. No, 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 no es solo de Cuba, es a nivel mundial. Es una mentira tras otra y tras otra. Y es desinformando a las personas que, malo que bueno, quieren estar informados de la verdad, de saber la verdad. ¿Por qué vamos a esconder las cosas si esto es en blanco y negro? Vamos a decir las cosas como son, aunque estemos mal. Está bien, hay unas veces que tenemos que perder y otras veces tenemos que ganar. No siempre se puede ganar en el ajedrez, pero es que el juego de ustedes, ajedrez, está muy mal. Porque ustedes quieren dar un jaque mate al gobierno cubano sin conocer cómo es el gobierno, sin saber cómo es tu enemigo. Pero ustedes se adelantan y ¿qué hace el gobierno cubano? Jaque. Y lo ponen jaque y ustedes no saben qué hacer. Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Vamos a hacer la movida. Jaque. Ustedes no saben cómo se mueve el enemigo. Mira que lo he dicho 800 veces. Estoy cansado de repetirlo y repetirlo y repetirlo. Vamos a estudiar al enemigo. Vamos a concentrarnos a estudiar el enemigo y entrarle por los lugares que le duele al enemigo. Pero ustedes no. Ustedes cantan la jugada. Entonces, ¿para qué ustedes la cantan? A ver, yo te pregunto. ¿Para qué vamos a cantarle una jugada a, a un enemigo que tú sabes que se puede preparar en horas? En horas se puede preparar. ¿Para qué le vamos a cantar la jugada? A ver, ¿para qué vamos a cantarle la jugada? Cuando tú cantas una jugada, es porque ya tú tienes, la, la, ya tú tienes preparada toda la acción. Tú cantas la jugada antes de preparar la acción. Entonces, eso no se llama chivatería. Eso se llama soltar la información antes de que sucedan las cosas. Y eso es lo que estamos acostumbrados aquí. Vamos a mandar para Cuba una ayuda humanitaria. Para... Señores. Señores. Ay Dios mío por tu madre. ¿Hasta cuándo yo tengo que estar escuchando a ti a tata cuenta a cuenta? No padre. Qué cosa más grande. Si usted quiere mandar una ayuda a Cuba. Mira qué fácil. ¿Cuánto? Cuenta propista, tiene negocios en Cuba de restaurantes, de, de comida. Restaurante tal, eh, necesito 400 comidas. El guajiro que tiene una finca que vende arroz, cebolla, ¿cuántas hectáreas de arroz usted tiene? Tanto, ¿ok? Necesito que me haga eh, 150 mil bolsas. Eh, de 10 libras de arroz, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Ok, nosotros le vamos a hacer la transferencia a ustedes del dinero. ¿Cómo? Nosotros le vamos a hacer llegar el dinero. Nosotros no tenemos que decir cómo mandarlo. Ustedes saben cómo mandarlo. O vete a la embajada que ahí te van a entregar el dinero. Mira qué fácil. Ya, yeah, mira qué fácil. Vete a la casa del embajador y ahí te van a dar el dinero. Y ya tú ayudaste a 150, 200 familias... 500, 1000 familias... Y el dinero no fue para el gobierno cubano... Fue para un cuenta propista... Pero ustedes quieren hacer... Ustedes quieren hacer cosas... Para... Coger mérito... Ya, nosotros... Mandamos... Una... Ayuda... Y el gobierno se la robó... Y... ¡guau! El show... Y tú crees verdad... Oye compadre... Verdad, compadre verdad, Ustedes no conocen al enemigo ya... De verdad que yo me doy cuenta... Que aquí estamos con infantiles, en un círculo infantil, y lo que están aquí manejando, lo que es el gobierno de aquí, de nosotros, con el sueño de libertadores, son infantiles. Vamos a jugar a las bolas. Dale, te voy a jugar esa bolita. Dale, vamos a darle esa bolita. A esa bolita yo le doy, yo le doy esa bolita. Y, y, ellos, y tú piensas que lo que tienen ellos son bolitas también. Lo que tienen ellos es un grupo de por 63 años que lo han preparado para saber todos los movimientos todos los movimientos que se hagan a nivel internacional contra ese país ¿quién eran sus profesores? la KGB los israelitas ¿pero ustedes no saben de eso? ¿ustedes no saben de eso? no, 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 esos son eh, unos uno come mierda vamos a decir las cosas como son el gobierno cubano está, está todo está formado por unos imbéciles eso es lo que ustedes dicen Ninguno sabe, el otro no sabe de matemáticas, el otro no sabe de economía. Compare, ese hombre no tiene pelo en la cabeza, está pensando números. Y usted dice que ese no sabe, el que sabe eres tú. Yo me quedo sorprendido, yo me quedo sorprendido, yo me quedo sorprendido. Yo me quedo sorprendido. El otro día, el ESE dijo en su programa, hablando de las intervención que hizo Alarcón, que en paz descanse. Que Alarcó no sabía cómo responderle, que se quedó. Para, usted primero era chivatón. Oye, chivatón cibernético. Usted era chivatón cibernético. Usted no ha llegado aquí a decir perdón a esas personas que yo los pude haber eh, incriminado y los hayan arrestado por usted haber escrito algo en el internet y que su departamento los haya detectado y haya soltado la acción. Aquí él no lo ha dicho. Él no ha dicho, señores, perdón, que pueden haber unos cuantos que él los haya metido presos pasando la información. Oye, desde este lado se está entrando una información. Él no ha dicho perdón, pero él dice que era chivatón cibernético. Chivatón cibernético, era tú. Yo no me voy a fajar con eso, a mí no me importa. Cada cual tiene su búsqueda y la búsqueda tuya es así. Tú sabes. Pero tú hablas de Alarcón. Oiga, compadre, si había una de las mentes oye lo que te estoy hablando cerebro pero pero grande era Ricardo Alarcón de Quesada Ricardo Alarcón de Quesada viene de una familia pudiente que no necesitaba meterse en el gobierno porque su familia era millonaria antes del triunfo de la revolución millonaria pero él tenía un pensamiento y un ideal y nosotros no podemos ahora ponerlo como un come mierda, Porque si fue un canciller en las Naciones Unidas por 20, por 15, 20 años, no por gusto estaba ahí. No por gusto estaba ahí. Entonces ustedes lo ven como lo ven, ah, son es anomales, son estúpidos, no sabe nada. Y tú lo pones así. padre, de verdad que. ¿Tú no te diste cuenta que es la única persona que se ha debatido tú a tú y que aceptó Mascanosa hacer un debate con él? Porque estás hablando de dos grandes Alarcón y Mascanosa. ¿Tú crees que Mascanosa iba a debatir con qué contigo? ¿Qué va a debatir contigo, compadre? Usted no se da cuenta que lo único que tú hablas es bonito. Bonito. Y. Es decir, es entonces. Hablarlo con objetividad con, con, con de las palabras esas cursi que tú sacas. Pero de ahí para allá lo que tiene es un taco en la cabeza. Es un mosquito lo que tú tienes de cerebro. Porque hablas de 600 mil sandeces. Por eso te digo: ustedes no acaban de respetar al enemigo. Cuando el enemigo ustedes lo respeten, entonces es que vamos a darnos cuenta de que ustedes tan serios por la libertad de Cuba. ¿Tú crees que los Estados Unidos, cómo hablan con Rusia? Con respeto. ¡Ah! ¿A qué le queda un descarado? ¿A qué que yo lo cojo? Y le doy tres galletas. Veásela. Pero si tú estabas en un departamento que era chivatón cibernético, entonces. Yo no acabo de entender que tú llegas aquí. Tú llegas aquí y ya tú eres el más gusano de todo el exilio. Así preparan el gobierno cubano a sus agentes. Acuérdate que yo conozco, yo conozco al mono y conozco a la cadena eso que dice. No, porque abajo, Fidel, abajo, Raúl, intervención. Wa, 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 wa. Eso es lo que más miedo hay que tenerle. Demostrado está con los espías. Demostrado está con los espías. ¡Ojo! ¡Demostrado está con los espías! Míralos hay ahora. Ok, y todos andan en posición del gobierno. Y aquí entraron y se le hicieron entrevistas. Y pertenecían hermanos rescate. Y tremenda historia. Y al final, ¿cómo eran? Doble agente. Yo sé lo que estoy hablando. Yo conozco el mono y conozco la cadena. No me venga a meter cuento a mí. Y yo no estoy diciendo que tú eres un doble agente. Para que no vaya a malinterpretar lo que yo estoy diciendo. Pero no todo lo que brille es oro. Para que sepan lo que estoy hablando. Porque ustedes... Eran primero demasiado comunistas. Demasiado. Usted era patrio, muerte, venceremos. Oye, pero qué rápido cambiaste, patrio, muerte, venceremos. Y ahora eres, hay que asesinarlo, hay que bombardearlo, hay que meterse a derrocar ese gobierno. Gobierno que tú hasta el otro día defendiste. Hasta el otro día. Tú lo defendías. Porque si tú estabas en la parte de cibernético, eh, era para cualquier cosa que se estuviera moviendo por ahí cibernéticamente, que estar una acción o algo, tú detectarla. Cualquier espía que tuviera el gobierno, cuba, el gobierno americano en Cuba y se le mandara un mensaje, tú detectarlo porque tú eras parte de ese grupo. Pero entonces tú, no, 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 tú eras. Tú eras... No, tú lo más que estabas jugando bola. No, yo estaba en el equipo cibernético de internet, de la UCI, pero no estabas jugando bola. Yo no estaba haciendo nada. Oiga, compadre. Coño, date un respetón. Tú primero te quieres subir el ego ese que tú tienes. Y después yo vengo y te lo bajo. Date un respetón. Date un respetón. Eso es lo que tú tienes que hacer primero, es darte un respetón. Y... Luchar y hablar con la verdad. En el gobierno cubano no hay ninguno que sirva. ¿Ninguno? No, ninguno. Ninguno. Todos son ladrones, todos son eh, eh, uno estúpido y ninguno sabe lo que está haciendo. Pero y entonces, ¿por qué no lo acabamos de tumbar? Si ellos no saben lo que están haciendo, entonces, ¿cómo es posible que no se haya? Caído en 63 años. Yo quiero que tú me digas. Yo quiero que tú me digas. ¿Por qué es lo que ha pasado? Que en 63 años. No ha podido caerse un gobierno. De cual tú dices que todo. 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 lo que, lo, Todos los funcionarios. Ninguno. Sirve. Yo quiero, ¿Cuál sirve? A ver. Yo quiero que tú me digas cuál. De, porque de, de 70. De una caja de 70. Vaya, te la voy a poner como a ti te gusta, con, con fruta. Porque tú, como tú siempre dices, que es el campo. De una caja de 70 mangos. Tiene que haber un mango bueno, brother. Es imposible que los 70 mangos estén podridos. Pero ustedes no pueden reconocer eso. No, cuidado. El exilio nos mata. El exilio nos agribía. Si los grandes del exilio reconocían. Cuando había uno que era de grandeza. Cuando aquí hay gente del exilio que hablan hasta con los generales. Ustedes no saben eso. Ustedes no tienen esa información. Aquí hay generales, aquí hay generales que se han reunido con generales cubanos, americanos. Pero ustedes no saben eso. Esa información ustedes no la saben. Porque ustedes nada más que están viviendo de cuento. vivir de cuento. Vamos a preparar una ayudita. Vamos a preparar esto, vamos a preparar esto de manifestación, vamos a preparar esto, pa, dame. Mira como yo estoy haciendo acción. Oh, yo estoy haciendo una cantidad de acciones. Dame, 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 dame. ¿El el? dame. ¿Cómo? ¡Dame! ¡Dame dinero para mandarle a las 40 personas que a familia que, que murieron! Dale, dámelo, dale, vamos a hacerlo. Pero ¿por qué no lo has hecho? ¿Eh? ¿Vamos a ayudarle si son cubanos? Ah, no, a esa gente no. No, a esa gente no lo vamos a ayudar. No, no, a esa gente que el gobierno resuelva con esa gente. Lo de ustedes es pantalla. Ya se lo vengo diciendo hace rato. ¡Pantalla! Eso es muy fácil. Hay hasta ahora 40, vamos a esperar cuando terminen cuántos son. Vamos a mandarle una ayuda a esa familia. ¿Por qué no podemos mandarle una ayuda a esa familia? Ah, les di duro, ahí les dolió, les dolió, ¿no es verdad? Ustedes son todos unos vividores de cuento. ¿A qué sale diciendo? No, vayan a Cuba. Yo se les he dicho que los hoteles. Pero, si tú vas a Cuba, ¿para qué te hace falta quedarte en un hotel? Vete para casa de los cuentapropistas que tienen hostales y tienen habitaciones y me quedo ahí en esa habitación y me están, te la van a tratar como en familia. Pero ve para que le demuestre a la gente y hables y le explique qué cosa es la libertad, qué cosa es la democracia. Democracia. Que tú pienses diferente a mí, pero podemos estar juntos, conviviendo juntos. No aquí, que tú vas a besar y tú dices algo diferente, que no te lo que es... y te quieren cara arriba. Pero si usted se fue en el año 59 y estamos en el 22, y usted todavía no sabe lo que es vivir en democracia. No saben lo que es vivir en democracia. No saben. Hay una barrera cuando usted está, mira, 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 Cuando usted va a hacer una protesta y le tienen puesto una barrera para esos de España que estaban protestando contra el gobierno cubano, que la embajada, todo eso, eso estaba perfecto. Pero usted tiene que respetar, usted tiene que respetar la autoridad del país. Si usted está en un país que no es el suyo, que le está dando su residencia, que le está dando su ciudadanía, y le pone una barrera, de esa barrera hacia atrás, es que usted tiene que protestar. Usted tiene que protestar de la barrera para atrás. Tú no te puedes brincar la barrera. Si te brincas la barrera, estás incumpliendo la ley. Ah, no, tenemos que brincar la barrera para salir en las cámaras, para que nos coja la policía y decirle comunista, policía, y eso. No, porque tiene que haber un show, tiene que haber... Y entonces, señor, por eso eh, quedamos en la boca de todo el mundo como unos papelaceros. Y nos dicen que somos unos chumas y nos dicen todo lo que nos dicen, porque no respetamos la autoridad. Si nos dicen, si sí, nos damos el permiso. Esta es la barrera que usted tiene que, que para hacer su eh, manifestación es de esa barrera para allá porque así es la ley nosotros queremos romper la ley en todos lados en todos lados queremos romper la ley hay que darse cuenta señores tenemos que darnos cuenta que nos ponen chousero nos dicen que somos eh, unos chuman. Porque nosotros mismos provocamos eso. En vez de decir grandes cubanos que llegaron por la libertad de Cuba a manifestarse. Mira la diferencia. Que entonces las noticias, cubanos, le va arriba a la policía para protestar y la policía lo arresta. Padre, la, la ley dice que usted no puede brincar la barrera. Eso es para todo el mundo. Cuando usted va a hacer una manifestación, usted le marca en el lugar donde usted va a estar y ahí no puede salirse. Punto. Eso es así. Esa es la democracia. La democracia es que tú puedas salir a manifestar, a decir lo que tú piensas. Pero ellos te marcan el lugar y es ahí. Y ahí tú no puedes salirte. Entonces tenemos que hacer lo que nos da la gana. Y por eso... Caemos en boca de todas las televisoras, de todos los canales, hablando que nosotros los cubanos somos unos chumas, que lo que estamos es eh, cogiendo la, la, la libertad para el relajo. Son ustedes mismos los que hacen en las cosas. Respeten la ley. Si les dicen, manifiéstese aquí, ahí. Ustedes están en España, en Barcelona, el país no es de ustedes. Le están dando al país le están dando el país le está dando a ustedes una residencia una ciudadanía está bien que vayas a manifestarte pero respeta la ley está bien eso está perfecto eso es parte de la democracia poder eh, manifestarse por el derecho de, por, por un derecho que usted no está eh, 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 por, por un principio que usted no está de acuerdo Está bien. Eso es lindo. Eso es parte de la democracia que todavía en Cuba no lo han aprendido. Está bien. Pero si nosotros se lo vamos a enseñar, tenemos que enseñárselo bien. No es irle para arriba un guardia, no es empezar a manotear con el guardia, no es tirarme el teléfono, pásamelo, oye, qué, ¿Qué cosa es eso. ¿Qué chumería es esa? Vamos a hacer las cosas bien. Por eso es que nos tienen como nos tienen a nivel mundial. Vamos a hacer las cosas como son. Y hacerlo con honestidad. Vamos a hacer las cosas con honestidad. Vamos a hacerlo de verdad. Bien. Para que digan, ese país está luchando por su libertad. Yo eh, he caminado por diferentes personajes. Porque... Yo me estoy dando cuenta, a raíz de que yo llegué a los Estados Unidos en el 2001, que fueron pasando bastantes personas, bastantes eh, dirigentes para buscar la libertad de Cuba. Y yo recuerdo un día, haciendo el cuento, eh. A unos amistades mías el otro día, que yo me encuentro nada más y nada menos sola, sola, ella sola, a Ileana Rosletten. En 2014, por ahí, una actividad en la calle 8. Y cuando me le paro a Ileana Rosletten al lado, le digo, Ileana, es un placer conocerla, ¿cómo está usted? Podemos tirarle una foto. Y cuando me tiro una foto, le digo, Ileana, ¿usted sabe quién yo soy? Me dice, no, yo no sé quién es usted. Yo, Bueno, yo soy el nieto de un comandante que era la mano derecha de Fidel Castro. Ella se asustó. Ella se asustó, se puso. ¡Ay! Y salió por ir para allá, donde la estaban esperando eh, un chofer o algo. Lo que yo quiero decirle a ustedes es muy simple. Si yo le llegué a esa persona, oye lo de los mensajes que le voy a decir. ¿Usted cree que el gobierno cubano no tiene personas aquí infiltradas que les puede llegar a, a todas esas personas? ¿De verdad? ¿Usted cree? ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no? Pero no les interesa. No les interesa. ¿Tú sabes por qué no les interesa? porque por años y años y años y años han vivido de cuento. Y eso es lo que ellos le demuestran. La forma de desbaratarlo es mira de qué vive él, de cuento. De qué vive Rosita, de cuento. De qué vive Lecel, de cuento. De qué vive Paparazzi, de cuento. Y si te hago una lista, si te hago una lista grande, todos viven de cuento. Ahora sí, este es el momento. No, ahora sí va a llegar el momento de la libertad. Eso lo vengo escuchando yo hace muchas pila. Pero años. Eso no lo vengo escuchando de ahora. Yo eso lo vengo escuchando desde long time. Vamos a ser realistas, señores. Vamos a cambiar la estrategia. Puede ser que la estrategia que estemos utilizando sea obsoleta. Y tengamos que hacer un cambio, un plan estratégico. Para si vamos a tumbar esa dictadura, ese gobierno, hacerlo bien, con estrategia, una estrategia bien preparada. Estamos en el 2022. Hay que usar métodos diferentes. Tú no puedes seguir con el. Con, con el vamos, vamos a lanzar a los marines. Vamos a lanzar, porque ya sabemos que es mentira, olvídate de eso. Ya sabemos que es mentira. Ya sabemos, ahí salió uno de los funcionarios más importantes de Trump hablando del sueño o de, de la ficticia. Y era uno de los más grandes del ¿no? Y estuvo hablando las cosas que dijo. Y hay un libro que él está escribiendo las cosas, sacando toda la información de Trump, su asesor personal. Y él está haciendo en el libro, escribiendo las cosas de que se iba a mandar un cohete para los laboratorios en México y nadie se iba a enterar de dónde venía el, el, el misil. Señores, señores, de verdad, ¿tú crees que un presidente puede apretar un botón, van y suelta un, un misil? Porque a él le dio la gana. Ya. Y todo queda así tranquilo. Ya. Vamos a poner un misil Para la plaza de la revolución Alrededor de la plaza No vi en familia Es solo la plaza Así mismo le pasó Mira A Rusia Vamos a bombardear esto Y el misil Algunos se desviaron Edificios Hospitales Es una guerra Un accidente Provocado por un misil que lo han pro, lo probado 800 veces, que acá hay en el lugar, pero no cayó en el lugar. Se desvió por el aire, por lo que sea, se desvía y cayó. ¿Dónde cayó? En un hospital. Pero no era para el hospital, pero para ahí cayó. Entonces nosotros vamos a tirar un misil a Gramma, ahí allá de Gramma ese para no verlo más. van Pero al lado de Gramma no hay familia. No, no hay familia. Ahí no hay familia. Se mueve un poquito. Cae, mata a 400 personas. Ay, cuánto lo lamentamos, cuánto. Ay, que perdón, cuánto estamos sufriendo ahora. Pero ya mataron a 400 personas. Entonces, las cosas hay que pensarlas bien. La estrategia de acción hay que prepararla bien. Y no salir y hablar sandeces y mentiras y jugar con la mente de las personas que vivimos en el exilio. Jugar con la mente. De las personas que vivimos en el exilio, que queremos la libertad real, virtual no, real, una libertad real, lo de ustedes es virtual, quizás, tal vez, a lo mejor, por aquí, sí, sigan el año que viene, el año que viene, oye, si Willy Chirino sacó la canción en el año 94, por ahí o 93, ella viene llegando y estamos en el 2022 y nunca llegó. Ahorita se muere Willy Chirino y no llegó. Vamos a hablar la verdad. Vamos a decir las cosas como son. Hay que hacer un cambio en esa estrategia que ustedes quieren hacer. Que llevan ahí ahí lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. ¿Cuál hay que hacer? Yo no soy, yo no sé eso. A mí no me lo pregunten porque yo no lo sé. Pero tenemos que cada uno poner una idea y empezar a preparar el, el, el ajedrez. Las, los movimientos de, nuestro tabla, de nuestra tabla en ajedrez para hacer movimientos y llevar a meter un jaque mate uno puede coger y decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y todo lo ven como una fiesta, como un relajo, como una cháchara la libertad de Cuba es un relajo, una fiesta ya porque se murió Fidel, ahora es fiesta ahora se muere Raúl y ahora es fiesta y de verdad tú crees que se muere Raúl y ya se acabó Cuba ya. Se muere Ramiro y se acabó Cuba. ¿Y los que están ahí qué? Porque los que están ahí, los que están ahí, antes eran sus asistentes que estaban locos por coger el puesto cuando se muriera el viejo. Y nosotros no tenemos un plan para poder derribar y destruir ese país, pero ese país no se destruye y a ese gobierno no se destruye como ustedes quieren hacerlo. Hay que buscar mentes pensantes de las cuales no tenemos. No tenemos, nosotros no tenemos mentes pensantes. Ninguna. Y eso que hay muchos economistas aquí grandes. Pero nosotros no nos sentamos con ellos ninguno. No, 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 con ellos no. No, nosotros no podemos sentarnos con ellos, porque ellos ya entonces nos quitan el título, nos quitan ese mérito de que esa persona fue el que hizo este movimiento, este movimiento de mover la reina, de mover el afil, mover el peón y preparar el jaque mate. No, ya nos quitó, nos quitó el mérito. No, 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 no esa persona no puede ser. Señores, despierten y vivan una realidad. A veces, a veces, yo le he dicho, no creen las cosas que yo digo, hay que estudiar más el enemigo. Antes de salir y hablar y hablar y hablar y hablar sandeces, porque ahí es donde tú le das la fuerza a ese enemigo que dice, mira, todos están contra mí, me tienen acorralado a mí solo, y mira, esta es la verdad. Entonces... Cuando ellos muestran, entonces dicen, wow, todos esos son unos falsantes. Vamos a mostrar la verdad, vamos a decir la verdad. Y si vamos a hacer una acción, es callada, sin anunciarla. Vamos a prepararla, vamos a preparar una estrategia, bien, que sea contundente, demoledora, pero con personas que de verdad... Sepan cómo es que se hace. Ustedes quieren que el pueblo se lance a la calle. Dale, lánzate a la calle. Okay. ¿Cuántas personas tú crees que estén en contra del gobierno cubano? Porque si ellos es un 10% y un 90% no está de acuerdo en que se caiga el gobierno, no podemos hacer nada con ese 10%. Para que el gobierno cubano se caiga, tenemos que tener un 70% del lado acá y un 30% que esté en desacuerdo. Ni 50-50, así no nos sirve. Tiene que ser 40 y 60. Si nosotros tenemos 60% que quieren que tú vengan al gobierno cubano, entonces estamos por arriba de ese 40%. Pero es que nosotros no hemos ni. A, ni nosotros no hemos hecho todavía ni un averaje de cuánto es las personas que de verdad no quieren al sistema. Y ese porcentaje lo tenemos que hacer nosotros porque si nosotros estamos luchando con un 10%, oye, y el 90% está de acuerdo el gobierno, entonces no podemos tumbar nada y es vivir del cuento, y vivir del cuento, y vivir del cuento. Eso es lo primero que tenemos que saber: qué, con qué es lo que nosotros contamos para hacer el cambio en Cuba. Ahí se los dejo de tarea, los quiero. Cuídense mucho. Queremos recordarle que hoy vamos a tener un especial, eh, darle nuestro pésame a toda esa familia que han perdido a esos seres queridos en ese lamentable suceso en el Hotel Saratoga, en La Habana. Eh, es triste. Eh, lo único que le puedo decir a la familia es que estamos en oración con ustedes y mucha fuerza. Fuerza que la vida continúa y recordar a esos seres queridos con mucho amor y con mucho cariño. Eh, esperemos que, ojalá, que en el transcurso de de ese rescate puedan encontrar alguna persona con vida o, o todas las personas que, que faltan, ojalá las puedan encontrar con vida. Eh, si no, pues sería muy lamentable, eh, sería muy lamentable y es un gran, gran golpe, no para el gobierno, para nosotros, los cubanos, que esas personas que estaban ahí eran 100% cubanos, no importa que no piense igual que usted, no importa que tenga una ideología diferente, es nuestra sangre, nuestra bandera, son cubanos. Y ahí es donde tenemos que nosotros concentrarnos, concentrarnos ahí, olvidarnos por lo menos de lo que es la política y por 48 horas, por 7 días, concentrarnos en la familia. Esa, que han perdido a esos seres queridos en una explosión eh, por la bomba de, de, de gas, de, de la pipa de gas, eh, por una, eh, se dice que, que la manguera tenía un, un, el toma no fue bien apretado, o que la manguera tenía algún salidero, todo eso está bajo investigación, no podemos... A, eh, empezar a hacer especulaciones sabemos que no fue una bomba sabemos que fue causado por un accidente un accidente que no es provocado hagamos pensar que ahora que el muchacho del camión eh, quería provocar eso no es provocado un accidente que ha, que ha pasado que es muy lamentable que haya pasado porque hay niños mujeres embarazadas tú sabes es muy triste lo que ha pasado. Entonces veremos, tenemos, tenemos por obligación, por obligación, hacer una pausa. Una pausa hasta que se acabe todo y arrancar otra vez. Es lo que hace una buena estrategia militar. Acuérdense cuando, enterra, cuando enterraban a los faraones y a los reyes en combate, se daba doce días. Y después de los doce días, otra vez, plomo, fuego, jabalina, de todo. Pero hasta los, escuchen, yo se lo he dicho a ustedes y ustedes no me hacen caso, hasta los enemigos en momentos tan difíciles se dan la mano. Escuchen, que yo no le estoy diciendo a ustedes de ir allá, darle la mano de Canel, pero tenemos que dar saber lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando, porque ahí le estamos dando fuerza a ellos, porque ahí están 24 por 24 7 tratando de rescatar a las personas que todavía quedan atrapadas. Y aquí todo el mundo ha quedado calladito, nadie ha mandado una disculpa, un perdón, o nadie ha mandado una nota diciendo: es muy lamentable lo que está pasado. Estamos con ustedes, fuerzas, eh, familias de La Habana. Gobierno cubano, si usted necesita eh, que le mandemos a nuestro equipo de rescate, ahí está. Y que sean ellos lo que digan, no, pero nosotros no hemos hecho eso. Aquí nadie ha hecho, vamos a buscar, eh, vamos a hacer una recolección de fondos para mandarle a los familiares de esas víctimas, tampoco. Vamos a recolectar eh, lo que sea, tampoco. Nada, todo el mundo callado, calladito todo el mundo, nadie ha hablado. Todo el mundo observando a ver qué es lo que pasa en el transcurso de, de los acontecimientos. Señores, tenemos que darnos un respeto los quiero gracias por eh, sintonar eh, vernos aquí en, en, en nuestro canal youtube eh, darle las gracias a todos por esos mensajes que me mandan por por siempre estar eh, con nosotros aquí en Yo tu TV, en nuestro programa blanco y negro y nuestro otro programa encendido que son eh, parte de, de nuestro canal y recordarle que lunes miércoles y viernes todos los lunes miércoles y viernes a las 9 de la noche está nuestro programa encendido y como eh, amerita la ocasión los dejamos con este material directamente desde el hotel Saratoga todo el rescate de esos eh, héroes que día a día ahí están tratando de encontrar a sobrevivientes, eh, tratar de, si no están vivos, por lo menos, tratar de encontrar esos cuerpos lo más decentemente para que su familia pueda hacerle un sepelio como se lo merece. Sin más, mi gente, los dejo, que tengan feliz noche. Y recuerden, al enemigo, en estos acontecimientos, hay que dejarlo tranquilo, porque son momentos de sensibilidad y ahí mismo, ahí mismo, un error, una palabra mal eh, dicha o mal interpretada, el gobierno o esa dictadura puede jugar con eso para querer ponernos más malos de lo que nos ponen día a día. Los quiero.